Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos haciendo un curso de IA y nos proponen usar el MI Sys Chatbot Arena, que te permite comparar distintas herramientas, ¿vale? Entonces voy a cargarlo. Voy a ver si necesito meterme. Vale, si acepto los términos. Regla: pregunta cualquier pregunta a dos modelos anónimos y vota por el mejor. Puedes continuar chateando hasta que identifiques un ganador. Votar no será contado si la identidad del modelo es revelada durante la conversación. Subo una imagen. Vale. Bueno. Chat now. Enter your prompt or add image here. Pues a ver si puedo en español. Vale. Quiero hacer. Mañana actúa como un entrenador personal. Ya que estoy, os voy a explicar un poco porque tengo un documento genial aquí que se llama The Prompt Engineering Guide y el RGC Prompt y me gusta mucho. Actúa como un entrenador personal. Quiero un entrenamiento medio de CrossFit. ¿Vale? El objetivo es ponerme en forma después de estar tiempo sin hacer CrossFit. He hecho otros deportes, pero quiero hacer algo más intenso. Contexto. Voy a ir al gimnasio 2 horas y voy a hacer 1 hora con el entrenamiento que me des y otra de bicicleta después. Que lo sepa. Limitación. Tengo fascitis plantar en el pie derecho, así que intenta que no pise demasiado fuerte con el mismo. Venga. A ver cuál me gusta más, que tengo que votar. ¿Vale? Este parece que es más completo. Está terminado ya. Este está. Me está explicando. Ah, reducir el riesgo de. Este me gusta más. Porque me dice cómo evitar la fascitis. ¿Vale? De esta manera, voy a coger los dos entrenamientos. No ve, ¿eh? Voy a hacerme aquí un documento con el entrenamiento porque está muy chulo, la verdad. Se pega mejor. Bien. Voy a leerlo. Calentamiento. 5 minutos de bicicleta estática. Estás andando de 10 sentadillas, 10 flexiones, 10 abdominales. Bien. Evento Emon Every Monday on the Mini durante 15 minutos. Minuto 1, 8 sentadillas con peso. 8 dominadas. Vale. Y luego descanso. Bien. 2, 4 rondas de 10 press de banca. 10 peso muerto. Vale. Evento abdominales, bicicleta. Vale. En rap. Entonces, step up. Sube con la pierna izquierda primero para no forzar. Bien. Entonces, haremos al pecho con mancuernas ligeras y las flexiones de brazo. Este está bien, no está mal, pero. Este está muchísimo mejor. Y además me da ejercicio para la fascitis. ¿Vale?
Yo creo que. Yo creo que este va a ganar. Ves mejor. Vota responsablemente, muy claro que voto responsablemente. Pues aquí puedo ver dos modelos, el G15 y el Mistral Large. Luego me explican por aquí. Arena. ¿Qué dónde he entrado yo? No quiero seguir. Arena side by side, podemos elegir específicamente los dos modelos de ella. A ver si me deja. Arena, side by side. Y aquí puedo seleccionar un modelo. Selecciono, por ejemplo, ChatGPT. Supongo que será este. Y mirando a ver si conozco alguno. Gemini, ¿no? Venga, Gemini, a ver. ¿Qué pregunta le hago? Le voy a hacer la misma pregunta, pero ahora la he perdido. Por lo que os digo de copiar el pro. Actúa como entrenador personal. Quiero un entrenamiento de CrossFit de 50 minutos aproximadamente. Ten en cuenta que luego voy a hacer una hora de bici o de natación. Tengo fascitis plantar, así que procura cuidar mi pie derecho. Es distinto, pero bueno, ya está. Tarda un poco, ¿eh? Bueno, eso no está mal. Es resumidito, pero bueno, está bien. No está mal. Y este está más definido, ¿no? Estiramiento, rotación de hombro. Bueno. Pues casi que me gusta más el B, ¿eh? Pero bueno, cualquiera me vale. Ya tengo entrenamiento para mañana, ¿vale? Ya está. Yo voy a poner la fecha. 8 de julio de 2024. Y voy a ir guardando CrossFit. Y así sea los entrenamientos que voy haciendo. Yo creo que mañana voy a hacer este. Creo que voy a hacer este. Además, aquí me pone la técnica. Y además me da recomendaciones de fascitis plantar. Está muy bien. A ver.
Me gustaría ponerle un borde alrededor. Bueno, ya está. No me deja. Hago para marcarle. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner negrita, ya está. Vale, mañana entro con esto en el móvil y lo hago. Algo más que diga el... Vale, el direct chat. Quiero puedo hacerlo con uno. Vale. Puedo elegir un modelo y hablar con él. Por probar, hazme la letra de una canción que habla de un nuevo superhéroe basado en un lince. El lince de la noche o Night Lynx tiene los poderes de un lince. Muy bien, va a luchar y los malos va a cazar. De Mecano. Bueno, ya hemos visto esta herramienta que vemos que está muy bien. El chat lms.org.